En esta ciudad del primer mundo vivimos 5 millones de habitantes. Si nos pusiéramos uno encima de otro, formaríamos una hilera de 7 millones de metros. Me llamo Hortensia y tengo dolor de espalda de tanto aguantar. Estoy divorciada como el 38,5% de las mujeres de mi edad. Todos los días cruzo esa puerta, porque en esta ciudad del primer mundo hay un 12% de la población activa que está inactiva. Aunque yo tengo la suerte de pertenecer al 88% restante. ¿Asesor financiero? Sí, otra víctima de lo bien que va la bolsa. Desde lo de las Torres Gemelas no levantamos cabeza. Sí, parece mentira cómo todo afecta a todo, ¿verdad? Yo creo que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado. Por eso vuelto a fumar. ¿Usted fuma? Solo los sábados y los domingos. Pues tendremos que quedar algún sábado para que la invite a fumar. Me llamo Jorge y voy a la oficina al paro. Tardo 20 minutos caminando desde mi casa. 40 si me paro a desayunar. Y es que mastico 11 veces. Como despacio, pero trago con todo. Si encuentro una moneda antes de llegar a la esquina, eso es que hoy va a cambiar de suerte. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Hoy. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Pero aquí le falta el carnet de identidad y la dirección actual. Es que si el boli no pinta, señorita, ¿cómo voy a rellenar el formulario? Pídame otro. Ah, lo ponga yo todo, no sea que venga aquí que rellene el formulario, que le pida otro boli. Un tipo de esos que se pasa el día dando la chapa con eso de yo pago mis impuestos, usted es funcionaria, vive de lo que yo cotizo y a mí nadie me pasa por encima. A ver, ¿qué le digo? A ver. Dígame, por favor, nombre y apellidos. La mayoría de los pastilleros tienen los ojos preciosos, pero como siempre van con gafas de sol. ¿Cuál ha sido el último trabajo que desempeñó? Este también tiene bonitos ojos, pero va de otra clase de pastillas. Ansiolíticos, antidepresivos, insomnio. Conozco esas ojeras de sueño. Es griego. En mi viaje de novio fuimos a Grecia. Grecia es un poco triste. Todo lo bonito está roto. La mujer del mostrador lleva las mismas gafas que Nana Mouskouri, la cantante griega. Madame. Il y a quatre mois que je suis au chômage. J'ai deux fils et une femme à maintenir. Je ne comprends pas. Je ne parle pas français. Avec qui je dois parler? Je ne parle pas français, mais mon compagnon nació en Tétouan et creo que parle marocain. Il faut que vous parliez avec ce monsieur. Il parle marocain. Ah oui? Oui. Merci bien. Que mi madre era francesa. De Toulouse, hija de Siliaus. Pobre gente, ¿verdad? Quiero decir que tal y como está el mundo. Ser parado, inmigrante y encima árabe. Ojalá le vaya bien, tenga algún día un hijo español que hable marroquí. Perdón. Buenos días. Buenos días. ¿Es la primera vez que viene? Solo tiene que darme sus datos personales. Nombre, dirección, teléfono, profesión. Sus iniciales. ¿Qué? Hortensia, Ocaña y Ebro. H, O, Y. Hoy. Las
patatas fritas, los días de lluvia, los besos robados, los mensajes de móvil. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Descúbrelas con nosotros, aquí, en Cadena Ilusión. Próximo estreno el 27 de mayo. Es que no he desayunado, porque ayer me dejé la leche fuera. Una última hora acaba de llegar a través de la agencia Reuters. Esta mañana olía mal. No muy mal, solo un poco, pero yo soy muy asqueroso. Además, me he venido andando, como para hacer un poco de ejercicio. Y viniendo, he notado que se me iba un poco la cabeza. Pero como me he dejado el bonobús en el otro pantalón... Mastica usted mucho, ¿no? Sí. Más de lo normal. 11 veces. Para prevenir la úlcera, que la gente con úlcera es muy desgraciada. Perdone. No, ríase. Muy sano reírse, sobre todo a estas horas. Estaba pensando que si cuenta usted los minutos que mastica cada día, al cabo de una semana igual se pasa 20 horas masticando. 18, pero pierda cuidado, tengo mucho tiempo. Claro. Ah, gracias. ¿Le gustan las noticias? Yo es que no puedo con ellas, me amargan el día. Y a mí también. Además, tengo la sensación de que por mucho que me informe, no puedo cambiar nada. Todo se puede cambiar. Es por la cartelera. Esta noche el libro, no tengo niño. Así aprovecho. ¿Lleva mucho sin trabajar? 14 meses. ¿Y cómo no lo he visto antes por la oficina? Porque he sufrido una crisis. No, una crisis no. La gran crisis. No se la deseo ni a mi peor enemigo. ¿Y quién es su peor enemigo? Mi padre. Tiene úlcera. No se ofenda. No me ofendo, no. Me gusta. Además, se nota que necesita reírse. ¿Cuánto hace que no se ríe a gusto? 14 meses también. Un poco más. Yo de joven me reía mucho. En eso se nota la edad, ¿eh? En que te vas riendo menos. Porque te vas dando cuenta de que la vida va en serio. Sandokan, un vaso de agua. No me llamo Sandokan. Yo iría a ver una de risa. Las de risa no me gustan, prefiero las de misterio. Misterio es una palabra preciosa. Si tuviera una hija, la llamaría así. Misterio. Misterio González. Está divorciado, seguro. Seguro que está divorciado. No está mal, aunque mastique como una vaca. No la asustes, sé normal. Te has olvidado, sé normal. Tiene las manos bonitas. Tiene las tetas preciosas. Bueno, yo meto los datos en el ordenador y ya. ¿A qué cine vas? ¿Para qué lo quieres saber? Sandokan, me cobra, por favor. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Sabes dónde está el servicio? Ahí abajo. Oye, ¿no te importa que te llame de tú? No. Hoy estás... Sí, me voy a dar un poco de agua. Señorita que estaba aquí conmigo. Pagó y se fue. Y no me llamo Sandokan. Un gamberro se ha reventado la máquina de condones.